¡Hombre minero! ¿Qué pasa? ¿Qué tal la Minecon del otro día? Uf, muy ajetreada, la verdad. ¿Tú qué tal conmigo? Pues nos echamos unos ojitos el otro día, ni igual si yo. ¡Qué cabrón! Hablando de Half-Life 3 todo el rato. Bueno, ¿qué? ¿Damos las noticias buenas o qué pasa? Por supuesto. ¡Vamos a empezar! Primera noticia, noticia más importante. Tenemos partner y estamos monetizados. Bueno, Nevieto, cuéntanos qué es. ¿Qué es? Bueno, pues hace poco Xsierra28, nuestro gran amigo, nos dijo que estaba en una network que cobraba pues un poco por los vídeos. Entonces le di a Gapon, me surgió y me introducí y rellené el cuestionario para entrar en la Gullist Network. Valarmor Gullist. hace una semana nos confirmaron el partner y cuando introduzca los datos del banco, por fin empezaremos a cobrar. Para eso viene todo de la elegancia, ya nos sobra el dinerazo, ya no. El partner nos ha pagado los trajes. ¿Qué? El partner nos ha pagado los trajes. Claro, el machinismo. Gullist. Bueno, pues eso, abajo si me acuerdo pondré la network, los datos de los, si queréis sí. Ser también partner, podéis preguntar. Nosotros aceptaron y teníamos menos de lo que pedía, pero está bien, muchas gracias. Siguiente. Bueno, se nos ha jodido Amnesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a continuar la serie. Era pirata y formateé el ordenador, entonces lo he perdido. Exacto. Adiós Mineo 77 y su gran aventura. Mineo muerto. Ha vuelto Mineo. El siguiente juego que grabaremos de terror, ¿cómo era? El Castle no sé qué. Castle era, of Jump Scares. Eso, pues eso. A él dice que no le da miedo porque he visto el tráiler y todo eso y no más. Pues espera. Aunque según vi con los My Little Pony la última vez viste como una puta mierda. ¿Cómo se llamaba? El juego, Flutter Island. Siguiente noticia, Cthulhu Saves the World, no puedo grabarlo por el ordenador, que es un portátil mierda. Se me ha vuelto a joder. No, no se me ha vuelto a joder, es que no me deja, no sé, va 2 FP, 1 FP, 0 FP, en fin. ¿En mi patata o su zanahoria? Punto. Bueno, ¿tú sabes que hay un ordenador que se llama The Couch Master, que es un ordenador mejor como el tuyo, que modificándolo ha conseguido que mueva GTA V a 4K? Bueno, pues eso, Cthulhu Saves the World continuará cuando tenga el nuevo ordenador. Bueno, como bien sabréis, hará unos meses, puede ser, o hará un año. No sé si llega un año, creo que sí. Hará un año me compré una capturadora. Comprártela. Fue sí, en verano, en septiembre. Sí, en septiembre por ahí. 6 meses, 7 meses. Me compré una capturadora, pero como bien sabéis, mi consola es de modelo 2013, perdón. Y la capturadora, no. Me estoy rayando, la verdad, creo que la... Un momentito.
Sigue hablando. Vale. Mi consola es del modelo 2014 y la capturadora solo admite la Xbox del modelo 2013. ¿Qué quiere decir esto? Que mi consola no tenía una entrada. Sí, esto fue muy bueno. ¿Cómo es como media hora pensando cómo colar los cables diciendo, aquí hay que meter tres cablijas y yo tengo cuatro? Algo no cuadraba. ¿Qué pasa? Pues cogí la capturadora, la devolví, me devolvieron el dinero. Perdí pasta, sí, pero me devolvieron la. Entonces ahora, pues está eso, diciendo que sí, que tengo que comprar una capturadora. He llegado a grabar muchos sí, juegos. Cojones. Mira cuántos juegos tiene para grabar. Tiene como... ¡Que no se te caiga nada, perra! No se me caen, tranquilo. Tiene como todos estos juegos que dice, sí, yo voy a grabar todo esto. Mira, o sea, tiene Call of Duty Black Ops, Red Dead Redemption, que no hemos dicho, los Dead Space, el 1 y el 3, el 2 se lo tiene que volver a comprar. Sí, porque me timaron, me dieron la versión en inglés, no la versión en español. Los Assassin's Creed están todos, Alan Wake, Singularity, o sea, y más que me tengo que comprar. Burrada de juegos que dice que tiene que grabar. ¿Qué? Pero no tiene capturadora. Pero cállate la puta boca, que sí que lo voy a tener. A ver, antes de tener la capturadora, me tengo que comprar un micrófono, me tengo que... comprar un foco porque no se me ve. Sí, va, en serio. Lo hice en la prueba con una cámara que me prestaron y no se me ve en absoluto. Me tengo que comprar un foco, un micro y me tienes tú que arreglar la mierda esa de... Vale, sí, grabará con el TeamSpeak. Exacto. Y poco más. Ya, en unos meses tendré la capturadora. En unos meses. ¿Apostamos? ¿Hacemos una apuesta oficial? ¿Cuánto? Va. 20 euros. ¿20 euros? Espera, ¿a qué? ¿20 euros a que consigo el ordenador antes que tu capturadora? No, o sea, eso ahí ya no me arriesgo, que seguro. Yo lo voy a tener en junio o julio. Yo aproximadamente sobre esa fecha después de... 20 euros. Va. 20 brazos. Ha quedado grabado. No sea como una apuesta que escribió hace mucho tiempo. Ha quedado grabado. Pero el papel y perdió la pasta. ¿Qué quieres que te diga? Futuro ordenador. Pues ya lo he ido mencionando. Voy a comprarme un ordenador grande. ¿Se acabaron los portátiles basura o voy a comprarme un PC bueno? Sí, en serio. Que me va a costar, yo también. Me va a costar mi pasta, ¿sabes? Pero bueno. Ahora podré grabar todos los juegos, o sea, una burrada de juegos que he ido comprando en bundles, en rebajas. Tiene un problema muy serio. Tengo un problema con la ludopatía, sí. Tengo en estos últimos 6 meses, gracias a dos amigos que me daban claves y tal, me he gastado como una pasta. No, di la cifra. No, mejor no digo la cifra, pero ha sido... Tiene 3 dígitos. Pero ha sido una pasta. Estoy ganando 4. En fin, pues eso, futuro ordenador. En junio empezaremos a lo bestia a subir vídeo. No va a seguir de su casa, entre las pajas y los juegos. ¿Qué dices, loco? A mí me la mama. Porque no se puede tocar el estuvo. Yo sí puedo. Bueno, teniendo la noticia de la capturadora, después de comprarme la capturadora y poder haber grabado ya tantos juegos, pensaré en comprarme una Play 3 para grabar especiales como, por ejemplo, The Last of Us, Beyond Two Souls, estaré quieto de una puta vez. Tú sigue. Y varios juegos que miran diciendo a lo mejor varios amigos. Por ejemplo, eso sí, el GTA V me lo tengo que comprar tanto para Play 3 como para Xbox. ¿Por qué? Lo quieres dos veces. Una tontería, ¿no? Le voy a dar una hostia impresionante. ¿Por qué? Porque tengo amigos que juegan en el Xbox y tengo amigos que juegan en el Play 3. Pues tienes algunos amigos. No puedo. Eres tanta gente. Exacto. Tengo un problema. Colaboraciones y juegos con más gente. Partes de muchos de mis juegos, la mayoría de mis juegos de ordenador, los voy a jugar con mis compañeros. ¿Qué? Con... básicamente. Con... yo puedo nombrar pues a Zell, a Dukex y a Newcraft. No conoces a ni uno. ¿Conoces a Newcraft? Yo conozco a Zell, gilipollas. ¡Calla, Zell! Y Newcraft te abrazó. Sí, conocemos al cine. A ver, Kingsman. ¡Qué buena, por Dios! La recomendamos mucho, la verdad. Dentro de lo mala que es muy buena Kingsman. A ver. ¿Y tú con quién vas? Yo puedo nombrar... ¡Empieza! Pero no nombres oficiales, seudónimos. Pues... ¡Colco! ¡No, tío! A ver, Colco. Coleccionar consolas.
puedo nombrar a XR28, a Villa, a Yominis. ¿Sí? ¿Yominis? ¿Yominis? ¿A grabar con Yominis? Yo le convenzo. Pero Yominis está para sus cosas. Yominis. A... ¿cómo se llama? Ah, sí, Alf. Y creo que tengo un primo lejano del norte, que es posible que también. Primo lejano del norte. Un vasco ahí. ¡Tía! ¡Pachi! ¡Josema! ¡Sai Masai! ¡José! ¿Eh? ¡Sai Masai! Que son dos Masai en Murcia. San Masai. ¿Alguna noticia más? Creo que no. ¿Terminamos aquí ya el video noticias? ¿Noticiario? Yo creo que está bien. Espérate. Futuros eventos. La Japan Week. La otra War es posible que también grabemos algo. La otra War es... ¿qué? Sí, ya te digo. ¿Qué mierda? Que sí. La otra War es un evento que parece la Japan Week que se celebra en nuestro pueblo. Es muy cutre, ¿eh? Es muy cutre, pero mola. Otra War es cutrísimo. Parece en verano y es un colegio que siempre es el mismo, que montan pues tres paraetas con camisetas y tal y la última vez acabé montado a caballo encima de uno. ¿Qué quieres que diga? No, eso fue hace 2 años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Y Survival Zombie. Tenemos planeado ir en julio. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tenemos planeado ir en julio. Yo estoy moviendo mis hilos para... ¡que sí, cojones, que sí! ¡Que José mantiene sus hilos, hombre! ¡Tío! ¿Qué hace? No, y vuelve. Y se acabaron sus hilos. No tiene contactos ni mierda. Pero bueno, sí, podemos ir, iremos. Y futuros eventos parecidos... no se me ocurre nada más. Nos vamos a Minecon, hay un dos cojonazos. ¿Nos vamos andando? Andando, pues suele ser en Londres. ¿Dónde está? En... hay agua. ¿Suele ser en Londres? Yo creía que era en América. No, pero en América nunca es. Es en Europa. ¿Bueno? Bueno, pues... ¡pues nos vamos a Minecon! No, no digas eso. En fin, pues terminamos aquí, ya hemos hecho la apuesta, hemos dado las noticias, os hemos puesto a puntito. Cuando empiece junio empezará la marcha. Y... yo qué sé, pues nada, terminamos ya. Apuesta. ¡Hasta luego! ¡Josema! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mister Noy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay!